De cara a la contienda electoral del 2021, el PAN en Baja California aún analiza la opción de irse en alianza, pero todavía no hay nada definido, así lo señaló el dirigente estatal Enrique Méndez Juárez. Se habla de que el PAN pudiera irse a la contienda en alianza con otros partidos, incluso con el PRI. Sin embargo, Méndez Juárez recalcó que de establecerse una alianza, esta tendrá que ser aceptada por la militancia panista. Y es que, de acuerdo con los números, Morena lleva una ventaja por encima de cualquier partido para ganar la gubernatura del estado. La única forma en la que los demás partidos pudieran acortar esa ventaja sería en alianza. Claro que hay partidos con los que nosotros nos hemos aliado en el pasado, como el PRD, el PVC, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario, antes PES, antes Encuentro Social. Con el PRI es más complicado. Sí hemos estado platicando a convocatoria de estos organismos, pero es un tema que por lo delicado no vamos a definir los dirigentes. Si no tenemos la validación de la militancia y no tenemos la validación de la sociedad, no tiene caso dar ese paso. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría que vayamos en una alianza de este tipo si vamos a dividir al panismo y si vamos a dividir a la sociedad. El dirigente de los blanquiazules manifestó que el gobierno del estado se ha enfocado en señalar a exfuncionarios panistas sin que hasta la fecha hayan podido fincar responsabilidades. Por ello dijo, si existe el señalamiento, que se denuncie, pero que también se castigue para que no se convierta en una cortina de humo. Pues bueno, por los que sean, que los investiguen. Y que si los encuentran culpables, que los castiguen. Pero no con eso van a tender una cortina de humo para que uno no vea todo lo demás. O sea, si va a hacer eso, que sea parejo, pero también que den resultados. Porque no es posible que se pase todo el periodo de gobierno hablando de Kiko Vega y mientras no se coordinen para darle seguridad a los tecatenses. No es posible que se la pasen todo el periodo hablando de Kiko Vega y los negocios se estén quebrando. Manifestó que el PAN en Baja California ha sabido ser oposición, una que aseguró es responsable y constructiva, y aseguró, en el PAN no somos como Morena. Jamás hemos sido una oposición que busca ponerle piedras en el camino a los gobiernos. Nosotros somos demócratas, nosotros somos opositores responsables, que llámese como se llame la alcaldía, la alcaldesa o el alcalde, y venga del partido que venga, del PRI o de Morena o del PAN, si presentan cosas que sean de beneficio a la población, Acción Nacional va a dar su voto a favor. No somos ese tipo de oposición incendiaria, no somos como Morena, que obstaculizaba el trabajo, que tomaba oficinas, que tomaba para obstaculizar y afectar a la población. Nosotros no vamos a ser de esa oposición. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.